Doctor, en casa estamos ya junto a Odette Frendich. Ella es kinesióloga, experta en el área de la sexualidad y además directora del Centro Mi Intimidad. ¿No es cierto, Odette? Así es. Bienvenida a nuestro programa, Odette. Estamos felices por estar hoy día contigo compartiendo este espacio. Y sobre todo estamos muy emocionados, muy contentos porque estamos siendo presentes, usted en la casa y nosotros aquí en el estudio, de este lanzamiento de este libro que me parece que es espectacular para la salud de mujeres, para que la mujer pueda vivir una vida más libre, ¿no? Sin esconder el problema que vamos a conversar, que esconden algunas, ¿no? De eso se trata, de poder visibilizar algunas problemáticas que hay en el área de la sexualidad. Sí. Cuéntanos un poquito, antes de entrar en materia, ¿cómo nace este libro? ¿Cómo te inspiraste? ¿Cuánto tiempo tiene detrás? Un poquito como el backstage, que decimos, ¿no es cierto? Backstage en televisión. ¿De cómo se fue dando este libro? Yo llevo muchos años en esto, o sea, más de 30 años atendiendo personas que tienen dificultades en la sexualidad. Sorry. Y dentro de las dificultades en la sexualidad, en las mujeres o en personas con vulva, una de las más frecuentes es el dolor en la sexualidad o la dificultad o imposibilidad para lograr la penetración, lo que se llama vaginismo. Correcto. Entonces, después de, fíjate, 30 años de experiencia atendiendo a tantas mujeres, habiendo escuchado tantos testimonios de vida tan fuertes, yo dije, no me puedo quedar con todo esto guardado en mi computador. Voy a, de alguna forma, visibilizar esta problemática y cómo lo hago para que esto sea como masivo, para que llegue al alcance de mucha gente. Entonces voy a escribir uno. Y tú tomaste toda esta experiencia a clínica, no solamente conocimiento de estudios, sino que clínica, además, que es fundamental cuando uno habla de medicina de salud. Lo traspasaste a un texto, a un libro que está disponible para la persona. Exacto. Quiero meterme ahora un poquito en la problemática. Hoy día se sabe qué porcentaje de las mujeres tienen esta dificultad. Pues, mundialmente, la prevalencia, supuestamente, porque como es un problema que no se habla. Claro. No es como decir tengo lumbago, claro. Y no, pues sabe. Entonces, mundialmente, supuestamente, es un 5% de la población, lo que no es menor. ¿Cierto? De la mujer. En Chile, lamentablemente, no hay estudios. No hay estudios. Hay estudios de mujeres que van a centros de salud. Correcto. Y dentro de las disfunciones sexuales, ¿ya? El vaginismo podría tratarse más o menos entre un 5 y un 10% de las personas que consultan, que ya saben que lo tienen. Ahora eso, correcto. Y claro, se aclara como algo más, se trata de esconder un poquito, porque produce problemas para muchas mujeres poder comunicarlo, ¿no? Poder expresarlo. Y si produce problemas para expresarlo, comunicarlo a un profesional de salud, a la pareja y en la intimidad, debe ser tremendamente complejo. Y aquí me quiero ir un poquito a la experiencia que has tenido uno a uno con tus pacientes, ¿no? ¿Cómo vive esta mujer que tiene esta issue? En primer lugar, muchas no saben que lo tienen hasta que inician su vida sexual y claro. Ven que no pueden lograr la penetración, ¿ya? Entonces empiezan a pensar, ay, se me va a pasar solo, yeah. O estoy haciendo algo malo, o el día que me case se me va a pasar, y empiezan a sentirse como bicho raro. Mm-hmm. Ya que es como ellas dicen, me siento claro. Bicho raro, me siento poco mujer, no puedo complacer a mi pareja, me siento frustrada. Lo paso mal. Lo paso pésimo. Y demoran aproximadamente 5 años en consultar, en pedir ayuda. Es el promedio de consulta. Promedio. Wow. Lo he tratado, no sé, 3,000 y tantas mujeres. Uh-huh. Y en mis estadísticas demoran aproximadamente 5 años. Wow. En que dicen esto, se me va a pasar solo, lo sigue teniendo en primer lugar, no saben lo que tienen, no saben cómo se llama, no saben dónde pedir ayuda. Claro. ¿Cómo poder solucionarlo? La pareja se da cuenta, ¿cierto? Que obviamente que tiene este problema,
y se empieza a culpar también la pareja. ¿Seré yo? ¿Seré un mal amante? No sé cómo. Claro. No sabré cómo estar haciendo. Claro. ¿Me pasará solamente con él? Exacto. La relación que tengo problema. Exacto. Y empiezan a vivir una vida sexual placentera, porque no estamos hablando de placer, sino que estamos hablando de imposibilidad de lograr el coito. Correcto. Entonces, placentera, pero sí poder lograr el coito. Bien. ¿Ya? Entonces, es algo muy importante tanto para la pareja, pero además para la salud. Por ejemplo, me llevó hace poco una mujer de 40 y tantos años, casada, 4 hijos, virgen, o sea, madre virgen. Wow. Se embarazó porque el marido eyaculó cerca de la vagina y la mujer no tenía movilidad y se embarazó. Sus médicos nunca supieron que ella era virgen. Y de repente empezó a sentir molestia a nivel genital, a nivel pélvico, hasta que se animó a consultar. Y resulta que tenía un cáncer cervicuterino muy severo. Y fuera de hacerle la quimioterapia, la radioterapia, tenía que hacerse braquiterapia. ¿Ya? Entonces hay que introducir un transductor. Claro. Y ella no lo lograba. No lograba dejar que se pudiera introducir este transductor. Entonces vino donde mí ya no tan solo para lograr el coito, sino para salvar su vida. Wow. Te digo, entonces las mujeres que no logran introducirse un dedo, un tapón, un transductor del coito. Digo, eso claro. Claro. No pueden hacerse un examen ginecológico. Claro. Estamos hablando de salud. Exactamente. Si nos vamos a entender un poco las causas, ¿qué está detrás de esto? ¿Son problemas físicos, orgánicos? ¿Está relacionado con problemas del área psicológica? ¿Qué existe detrás de esto? Es una mezcla de el vaginismo es una reacción anticipatoria al dolor. Yo pienso que me va a doler, y como pienso que me va a doler, ¿qué hago? Reacción. Me accionan en el músculo de la vagina, se aprietan y actúan como una pared impenetrable que no deja entrar pene, dedo, transductor, etc. Y produce dolor. Y produce dolor, porque si porque está, te levantas de forzarlo, obviamente que te va a producir dolor. Y esto puede ocurrir generalmente por problemas educacionales, una educación muy restrictiva, una religión enfocada mucho en el pecado. Claro, el no pedir el no. En un esquí, esto es lo malo que te entiendo, la culpa. Además, en falta de información en la sexualidad y, por supuesto, que por algún evento traumático que se puede haber producido en la vida sexual. Correcto. ¿Cómo se va saliendo esto en los trabajos que ha hecho, en las terapias que ha abordado tantas mujeres? ¿Cómo se aborda? ¿Cuál es el camino? ¿Por dónde se va todo eso? Esto, como la causa es multifactorial. Sí. Hay problemas físicos en que tú... Claro, exacto. Y hay un problema emocional, psicológico. Tiene que ser tratado por un equipo multidisciplinario. No será nada de tratarlo solamente por la parte física. Yo soy kinesióloga, me dedico a la sexualidad. No se trata solamente de relajar los músculos para que pueda haber penetración, sino que tú aprendas a tener control sobre esta musculatura, que no tengas angustia, que no tengas miedo. Y entonces el tratamiento debe ser, por un lado, físico, en donde trabajan con esta musculatura para relajar toda esta zona, para tener control de los músculos de tu vagina, pero además con psicólogas sexólogas que trabajan conmigo en un programa que tenemos armado multidisciplinario, en que vamos trabajando de forma paralela. Esto todo se me está hablando, y tú estás conversando, tú de que un multidisciplinario lo hace desde el centro de intimidad. Sí, que ya, en este centro ustedes están abordando esto de toda esta perspectiva que tú me estás tratando ahí. Exacto. Buenísimo, buenísimo. Quiero entrar de nuevo más en el libro. Si puedo mostrar aquí el libro, ahí te lo puedo mostrar.
¿Cómo las personas que están viendo el programa llegan a este libro? ¿Cómo puedes comprarlo? ¿Dónde está disponible? El libro está en todas las librerías. Perfecto. ¿Ya? Todas las librerías de Chile. Está en Amazon. Buenísimo. Para imprimir y también en formato ebook. Correcto. ¿Ya? Entonces pueden encontrarlo en Amazon, en todas las librerías y en la página del libro El Secreto Peor Guardado. Bueno, ¿quién le puse? Yo le iba a poner El Secreto Mejor Guardado. Pero uno de mis hijos me dijo, ¿por qué le van a poner El Secreto Mejor Guardado cuando es El Secreto Peor Guardado? Cuando no debe ser secreto. No debe ser secreto. Debe visibilizarse. Exactamente, exactamente. Debe visibilizarse. Y en eso nosotros como doctores casi estamos comprometidos junto a Odette entonces en visibilizar este tremendo libro, El Secreto Peor Guardado. Ahí sale ahí, ahí lo tachaste. Lo borró el tuyo peor guardado. Ahí se acaba el disco que me parece súper, súper, súper bueno puesto. El nombre está muy bien puesto. Y te quería preguntar, las personas que están en la casa, que se están identificando las mujeres con este problema, primero obviamente acudir a un centro de especialistas, pero referente al libro, ¿qué pueden encontrar ellas en este libro? ¿Una ruta, un camino de orientación, de trabajo, de trabajo físico? ¿Cuál es el libro? Es una guía desde la historia del vaginismo, cómo se detecta, el tipo de tratamiento. Invité a varios profesionales que trabajan conmigo desde teólogo, que está en el libro, para hablar sobre toda la parte de creencia. Después hay otra persona que también participa en el libro, que también se dedica a la religión judía. Entonces, el enfoque de la religión en la sexualidad. Ginecólogo, psicóloga, sexóloga, y hasta está Happy Jane, que es la dueña de las tiendas de, sí, exactamente, de juguetes sexuales. Correcto. Y además hay testimonios de pacientes tratadas. Estos testimonios están con el código QR, entonces pueden ver, escuchan audio y ven los videos de los, correcto, de los testimonios. Y eso es re importante ahí en salud, es cuando tú y nosotros lo hacemos mucho en el programa. Y cuando tú empiezas a empatizar con el otro y empiezas a entender que tu realidad no es tu realidad solamente, sino que hay muchos seres humanos que están viviendo, están pasando por estos procesos. Y lo más importante, que tienen solución, que se pueden abordar. O sea, esto, que hay luz después de este turno oscuro que están viviendo hoy día. Y nada, hoy día queremos empatizar con usted que está en el programa y quizás se identifica con esta situación. O que de repente, no sé, una mejor amiga o su hija de repente en confianza le ha dicho este problema, hay solución, se puede enfrentar. Lo que tú dices es muy importante de la IFCA, porque muchas veces llegan chicas muy jóvenes, de 17 años, que no se atreven a decirle a la mamá que hicieron la vida sexual, que no fundieron, y vienen con su mesada a consultar. Ya, entonces yo siempre les digo, mira, te voy a decir cómo decirle a tu mamá para que hoy te pueda ayudar económicamente, y además tengas la confianza de contarle qué es lo que te está pasando. Yo creo que eso no es malo, es algo que es parte de la vida, es parte de tu vida y se puede enfrentar y te puede sacar adelante. Exactamente, voy a esperar estos 5 años, ya digo, soltar. Exactamente, o el caso que contabas, tú estar en una relación fingiendo que está todo bien y no está todo bien, y eso finalmente se quiebra. Sí. Exactamente. Sí. Interesante tema, lo abordamos hoy día junto a Ode, y me gustaría Ode que nos dé las señales a la gente que está mirando el programa, a nuestros televidentes, de cómo llegan al centro Mi Intimidad. La pueden encontrar en www.miintimidad.cl. Ahí hay una sección donde dice con libro. Pueden llegar también a la página del libro, que es El Secreto Peor Guardado. Y en Instagram, @centromiintimidad. Y lo importante entonces es que la gente se anime a consultar. Esto tiene solución. Y este libro no es solo para personas que tienen dificultad para lograr la penetración, sino para cualquier persona que quiera aprender sobre sexualidad. Muchísimas gracias, querido, por tu visita a nuestro programa, y invitadísima para seguir hablando de este tema tan interesante y otros más que tú manejas muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por invitar. Y usted que está en la casa, sigue con nosotros. Vamos a una pequeña pausa y volvemos con más contenido de salud y calidad de vida. Acá, en Doctor en Casa.